jugar Minecraft, es inevitable llegar a sentir soledad, sentir que eres el único vivo en un mundo equivalente a 7 veces el tamaño del planeta Tierra. Pero entre millones de posibilidades que se limitan únicamente a tu imaginación, sean circuitos, construcciones, trampas, parece que simplemente no te puedes aburrir jamás. No por nada, este es un juego que a pesar de los años ha perdurado sin pasar de moda, y es que nunca se acaba. A pesar de esto, es inevitable llegar al punto de preguntarte a ti mismo por lo menos una vez, ¿en verdad estoy solo? Puede que sí, pero ¿qué tal que entre este mar de posibilidades, de probabilidades incalculables, existiera una excepción? Hace tan solo un año se creó un canal de YouTube llamado Estoy Solo, en el cual un usuario común de Minecraft cuenta haber encontrado una entidad extraña en su mundo mientras grababa un gameplay común, entidad que por lo visible no tiene nombre en los archivos del juego, ni tampoco una textura establecida, pero sí parámetros físicos, es decir, que a pesar de que no lo puedas ver ni nombrar, esta de alguna forma existe. El usuario lo mostró en el siguiente clip. Una función altamente útil para los jugadores expertos es el modo de los subtítulos, mismo que muestra en pantalla todo lo que ocurre alrededor del jugador con la finalidad de facilitar el juego a gente que no puede escuchar o que por algún motivo no tiene sonido en su juego. Esta función narra todo lo que ocurre de manera descriptiva, y que para suerte de este misterioso jugador, ayudó a entender a más profundidad qué ocurrió en el misterioso clip. Al acercarse, se escucha un extraño sonido repetitivo, cuya descripción es subtítulos.oculto.observando, y seguido de esto, pasos. Después el sonido para abruptamente debido a que la entidad cae de la montaña, mostrando en la descripción, algo se cae, más pasos, y seguido a esto, subtítulos.oculto.gritos, para lo que el juego crashea abruptamente. Mostrando que esta entidad tiene comportamientos ampliamente extraños como observarte y gritarte, además de una velocidad extranormal. Depende de cuánta imaginación tengas, pero de ser real y de tener una textura, podríamos imaginar que esta sería una entidad que te persigue de manera frenética mientras grita, como si no le gustara hacerlo. Por último, mostrando otro texto más, el cual está por alguna razón cifrado, desplazando sus letras de manera alfabética por la séptima letra en su lugar, decodificando así un mensaje un tanto extraño. ¿Cuánto conoces sobre Java? No se sabe qué es esta entidad, por lo que sería fácil asumir que es una entidad no terminada que por algún motivo desconocido, spawneó dentro del mundo de este jugador, es decir, un bug que nunca antes se había visto, motivo que explicaría la falta de texturas de esta entidad y la falta de sonidos, pero las descripciones tan específicas que se dan en el modo de subtítulos. En el siguiente video, el usuario entró al mundo en creativo con la intención de regresar al lugar, pero esta vez activando las hitboxes de entidades, logrando captar lo siguiente. La entidad parece ser real y teniendo un hitbox dentro del juego, pero no teniendo invisibilidad como efecto, ya que detenerlo no se activaría su hitbox, reafirmando así la teoría de que podría ser un bug o una entidad no terminada. En el penúltimo video, el jugador decide realizar una trampa para atrapar a esta entidad, poniéndose de nuevo en supervivencia para llamar su atención y captando así lo siguiente. Logra atrapar a la entidad, pero no sin antes observar que de alguna forma, esta no solo podía ser rápida, sino que podía desplazarse de manera totalmente antinatural, y captando así en los subtítulos, oculto.enojo, y también subtítulos.oculto.gritando nuevamente. En el último video, el usuario decide experimentar copiando el mundo solo para ver qué sucedía, y al entrar, se mostró el siguiente mensaje. ¿Estás seguro de que quieres jugar en este mundo? Los datos de la entidad oculta serán trasladados a este mundo en su lugar. Entre paréntesis, podría confundirse. Mensaje similar a lo que ocurre cuando se corrompe un mundo, pero sin duda, con una singularidad sin igual. Al regresar con la entidad, parece que estaba tratando de escapar, pero ahora, haciendo un sonido de lo que parece ser estática o ruido blanco, para lo que comienza a investigar a la entidad, poniéndole una etiqueta, además de descubrir que parece ser inmune a todas las pociones dañinas. Por último, lanzándole una zanahoria, ocurriendo lo siguiente.
Al parecer, es una entidad que necesita de alimento. Esto tal vez explicando el mensaje del enojo en los subtítulos, ya que al parecer la entidad necesita alimentarse para mantenerse a raya. Después de esto, no se supo nada de la entidad ni del jugador, y a pesar de los intentos de investigar, fue imposible debido a que el usuario nunca especificó la versión donde ocurre esto. Algunos estiman que podría ser cerca de la 1.8 vanilla, debido al escenario, pero sigue siendo un misterio, y a más de un año de inactividad, todo lo relacionado a esta entidad sigue siendo un misterio. Por lo que regresamos a lo que dije al inicio, si algún día estás tranquilo jugando Minecraft y de pronto notas algo extraño o te sientes observado por una criatura, no te sientas mal por preguntarte, ¿realmente estoy solo? Porque después de todo, puede que no lo estés. Espero te haya gustado bastante este video, y si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir, ya que eso ayuda bastante al canal. El link al canal original de este misterio estará en la descripción, al igual que todas mis redes sociales. Y sin mucho más que decir, hasta luego.